Good evening, Fatima, Catherine, Laura, Lilibet, Natalie. Thank you for being on time. Yamara is connected as well. How was your weekend? Did you have a good weekend? Good evening, teacher. Evening. How are you today, Laura? How was your Monday? Difficult. a heart. Okay, it's been a Day. hard Monday. Yeah, Mondays are usually really hard, difficult. But well, oh, you're still at work, right? Yeah. Okay. Well, and the rest of you, how was your day? How was your Monday? Busy? Very busy, Xiomara. Are you still at work? Yes, I am work. Working. Wow, and it's late. Well, thank you so much for being on time, everybody. So, as you remember, the last week we were studying the yes, no questions in the simple present. So today we're going to continue with the simple present and we will add the information questions. To start with, let me share my screen with you. I sent this today in the morning. I sent the document, which is going to be our guide for today's class and the rest of the week, hopefully. We'll try to cover that. Esto fue lo que les mandé. Es la guía. Vamos a comenzar. Tenemos aquí un poco de vocabulario de los diferentes departamentos que comúnmente hay en algunas guías, ¿verdad? Tenemos los diferentes departamentos. Esto es parte del material que tienen en la plataforma y como pues ya saben, pues vamos haciendo un mix de lo que está en la plataforma, ejercicios adicionales que nos ayudan a complementar en el tema. So, tenemos acá del lado izquierdo, tenemos los departamentos de comúnmente en algunas compañías tenemos el Production Department, Research and Development, Purchasing, Marketing, Human Resource Management, Accounting and Finance. Questions? Well, on the other side, in the right-hand side, we have the definitions of the departments. We have researched and identified what customer want and need at the right place. And then we have recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Are you familiar with those two words, inflow and outflow? ¿Ya conocían esas palabras? No. Inflow is money in, dinero que entra. Son como decir ingresos. Y outflow son los egresos, dinero que sale. Okay, continue. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design new or improve existing product or processes. Buy and acquire raw materials. You know raw materials? ¿Conocen raw materials?
Or is that a new word? Es como materia prima. That is correct. Materia prima. Materia prima, and let's say equipment, etc., for the use of the organization. Lo que tenemos que hacer es matching, por ejemplo, what does the production department do? The production department, which is the number one. Is the number one, okay? El departamento de producción, production, control and supervise the production workforce and inventory. Así tienen que ir haciendo matching los departamentos con las actividades que realizan. I'll give you time and then we will continue and check.
Okay, let's check what you have. So, number two, research and development. What does the department do? A volunteer, what do you think? What is the definition for number two? I teacher develop, design new or improve existing products or processes. Excellent, that is correct. Number three, purchasing. Volunteer, what does the purchasing department do? Buy and acquire raw materials, production equipment. Et cetera, for use of the organization. Excellent, that is correct. Thank you so much. Number four, marketing. Marketing? What does the marketing department do? Creo que es la de research and identify what customer want and need at the right place. Yes, that's correct. Excellent. Thank you so much, Karina. Five, human resource management. Human Resource Management, very well known as HR. Y será recruit, select, and train new employees for the right job in the company. That is correct, Carolina. Thank you so much. And finally, number six, accounting and finance. That is the last one. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. So thank you everybody for your participation. So now to introduce the topic, we have the WH questions. También dijimos que se les conoce como information questions. Le llaman también open-ended questions, porque es como, son como de respuesta abierta. No es como las que estuvimos practicando anteriormente, que nada más era que yes or no. O sea, en estas necesitamos como dar detalles, dar información. Y estas, bueno, básicamente en todos los tiempos, pues, comienzan con este tipo de palabras que se conocen como WH words. Las más comunes de las WH words son las que tenemos acá. What. Y aquí pues tienen el significado en español. Where. Meaning dónde. When. Cuándo. Why, por qué, how, cómo, whom, a quién, whose, de quién, which, cuál, y what, que pues significa qué. Y pues también hay algunas que son compuestas como decir how much, how long, what time. Allá van como compuestas, son armadas de dos palabras. Pero bueno, estas son las que tenemos acá, las más comunes, las más utilizadas. Y eso es solo para que vean el significado por si alguien pues no lo sabía. Ah, pues ahí las tienen ya, estas son las WH word. Estas preguntas pues inician con una WH word, así como les puse acá este cuadrito con la estructura. Para hacer este tipo de preguntas, iniciamos con la
WH word. Que ya pues dimos el significado y ya depende de lo que queramos preguntar. Si queremos saber sobre una persona, preguntaríamos who. Si queremos saber cuándo, empezaríamos la pregunta con when. Si queremos saber qué, entonces empezamos con what. Si queremos saber sobre un lugar, es dónde, where. Si queremos saber la razón, el porqué de algo, entonces iniciamos con why. Luego, how, si queremos saber el cómo, el de qué forma. Entonces, así iniciamos con la estructura. Primero iría la WH word o la WH question word. Y luego el auxiliar o también conocido como helping verb. Como estamos en presente simple, el auxiliar va a ser do o does. Recuerden que utilizamos do con I, you, we y they. Si el sujeto es he, she or it, utilizamos does. Entonces volvemos. Primero la WH question word, luego el auxiliar o helping verb, luego el sujeto y luego el verbo principal. Después del verbo principal puede ser que tengamos complemento y al final el signo de pregunta. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos saber a dónde vives. ¿A dónde tú vives? Sería where do you live? ¿A dónde vives? Where do you live? ¿Ok? O ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja ella? Entonces sería where does she work? Where does she work? Entonces, luego aquí hay unos ejemplos de ambas. So, si fuera una yes, no question, pues ahí empezamos con el auxiliar. Do you study English? Y esas son las que, pues como son yes, no questions o de respuesta corta. Do you study English? Yes, I do or no, I don't. Si empiezan, what do you eat for breakfast? Ahí sí ya no podemos contestar yes or no. Nos está preguntando qué comiste en el desayuno. What do you eat for breakfast? So you say, well, I usually eat cereal with milk and a coffee. And that's it. Y así sucesivamente. Si se fijan, pues vamos a enfocarnos en esta, en la penúltima. Si solo queremos saber si él trabaja y él trabaja. Entonces empezaríamos desde aquí. Does he work? Does he work? Yes, he does or no, he doesn't. Ahora una WH question or de información. Si queremos saber a dónde él trabaja, solo le agregamos el where. Where does he work? He works in an office, for example. Entonces es básicamente lo mismo que estuvimos practicando la semana pasada, solo que ya no vamos a responder sí o no y tenemos que agregar una WH question word at the beginning, al principio. Y pues por cualquier cosa, ahí tienen el cuadrito con la estructura para que puedan ir refrescando, recordando o pues de repente si es necesario consultarlo, vea, ahí está. Luego, tenemos acá, como ven, esto ya es parte del material que tienen ahí en la plataforma, lo que ustedes descargan. Tenemos How to Use Simple Present Information Questions. Ya, pues ya lo discutimos, pues el material empieza de ahí, de un solo. Entonces, por eso siempre les pongo material antes para darles una explicación más amplia sobre el tema que vamos a ver. Entonces, habiéndoles explicado lo anterior, aquí tenemos ejemplos de information questions y posibles respuestas. You see here, what do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do you go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast?
I take breakfast at 8 a.m. Esas son algunas y aquí pues todas van con el do por como se divide como primero todas las que van con do y luego la práctica es con las que van auxiliar das para la tercera persona singular y así. So, aquí tenemos create questions based on the answer. Tenemos que crear las preguntas basándonos en la respuesta. Recuerden, la estructura está aquí. Y si no, pues se pueden guiar por los ejemplos que tienen acá. Tenemos la primera respuesta. I have to write a report about the production every Friday. Entonces estoy diciendo que tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. ¿Cuál pudo haber sido la pregunta? Podría ser qué haces los viernes. What do I do on Friday? Okay, aquí realmente es como que what do I do on Friday? I do es como por eso ese ejemplo de ahí del principio no mucho me gusta porque es como que estoy hablando conmigo misma, vea. What do? I supervise the production. Ajá. What do you do? Exacto. Sí, tienes razón. Excelente, Lili. Sí, pero ajá, por eso el ejemplo ahí también tiende a ajá, confunde. Pero sí, sería así. Excelente, Lili. What do you have to do? Do you have to do? ¿Qué tienes que hacer cada viernes? ¿O qué haces? What do you do? On Fridays podría ser. ¿Qué haces los viernes? What do you do on Fridays? Y ahí igual si ustedes le quieren poner cada viernes, what do you do? Solo que tendríamos que quitarle el on y dejarlo every. What do you do? Every Friday. ¿Qué haces cada viernes? What do you do every Friday? I have to write a report about the production every Friday. Y así pueden ir haciendo las demás. Ya hicimos el primer ejemplo. Ahora les dejo tiempo para que ustedes hagan las demás preguntas. Recuerden que tienen que basarse en la respuesta.
ready to share your questions? Or you need more time? I finish. Okay, can you share the number two? The number two is, where do you work? Excellent. I work in the blue building. Yeah, where do you work? That's good. Excellent. Where do you work? I work in the blue building. Number three, volunteer for number three. Nobody has the number three. What time do we work? Maria and I start working at 10 p.m. Okay, what time do we work? Do we work? No, what time do you work? Yeah, what time do you work? What time do you work? O le pueden dejar, what time do you start working? Okay. Yeah. Teacher. Yes. Yo la tengo, y no sé si está bien porque sí sentí que está un poco más difícil eso. Puse, what time do Maria and you start the work? Pero no sé si está bien. Sí, podría ser, what time do you and Maria start working? O start to work. Por lo que les expliqué la semana pasada, que start es verbo y work es verbo. Entonces podrían ponerlo, what time do you start working? O what time do you start to work? Para separar los dos verbos. Y sí, puede ser otra opción, así como usted lo hizo. What time do Maria and you start to work? Es otra opción y es totalmente correcta. Let's see the number four. Number four could just be, what do you do? Podría simplemente ser, ¿qué hacen ustedes? Nosotros diseñamos y otros crean un nuevo producto. Do you what have other do options? They have? ¿Mm? What do they do? Why do they do? So remember that the what do they do? What do they do? Fatima? Fatima levantó la mano. Una pregunta podría ser, what do you do at your work? Sí, what do you do at your workplace? Porque si decimos they, es ellos. Y ahí también estamos diciendo nosotros diseñamos y otros. Entonces puede ser, tendría que ser, ¿qué hacen ustedes? What do you do at your workplace? Como dice Fátima. What do you do at your workplace? Thank you so much, Fátima and Katherine. And last one, number five. What do you have? They have a meeting because we have to talk about the inflow and outflow. Where you have?
Give me Why one. do they a meaning? Yes, and give me 1 second. Okay, thank you so much. So, Eduardo, do you have the answer for number five? Why do they a meeting? Why do they? Después del sujeto va el verbo. No lo escuché bien. Why do they? Meeting. What do they meeting or what do they have a meeting? Have. Why do they have a meeting? Yeah, we were missing the verb, but it's okay. Thank you so much. Why do they have a meeting? Okay, so that is it. Normalmente el why es como una razón, el por qué. Y en la respuesta usualmente va el because, que significa por qué, pero es ya dando, explicando, ¿verdad? Dando la explicación. Why y because. Okay, let's continue with this conversation is from the platform. Esta es del material de la plataforma, de esa no tengo un audio, entonces se las voy a leer y luego la practicamos. The conversation is Kevin and Albert. Okay, ask question about someone else's duties at the workplace. Do you know duties? Esta palabra, duties. Es responsabilidades, deberes, los deberes. Entonces está orientada, ¿verdad?, la conversación a preguntar o hacer preguntas acerca de los deberes de alguien más en el lugar de trabajo. So remember, duties son los deberes, responsabilidades, duties.
Okay, I'll read the conversation. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, do you have any question about vocabulary or pronunciation? No questions? Okay, so volunteers to role play. Okay, I have Laura, a volunteer to practice with Laura. Eduardo, thank you so much. Okay, Laura, you can start. Okay, what do you do have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, now let's change. You start now, Eduardo. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need some to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? On when does he have free time? Okay, excellent. Thank you so much, Laura and Eduardo. Do we have two more volunteers? No more volunteers?
Okay. Okay, these are two weekdays and they are very similar, right? So Tuesday is like martes, ¿verdad? It's like the pronunciation is two. Tuesday. Y la de jueves es Thursday. Thursday. Tuesday. Thursday. Tuesday. Thursday. Okay. Thank you so much again, Laura and Eduardo, for your participation. Is there any other, I need two more volunteers. Remember that your participation is important to see where can we help you to improve. I have Catherine. Thank you so much, Catherine. Anybody else? Okay, I have Catherine and Fatima. You can start, Catherine. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is this about? What does Mr. Ruiz have to do that state? I'm not so sure. What time does he finish the work on Tuesday? Or when does he have free time? Okay, let's review some words again. Let's repeat. Thursday, Thursday, Thursday. It's like Thursday, and favor. Now you start, Fatima. Let's change. You start now. What do you have to do on Thursday? I just check the product for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can do you me a favor? Sure. What is it about it? What does Mr. Reed have to do that day? I am not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Excellent. That was much more better. Thank you so much, Fatima and Catherine. You did it excellent. Do we have two more volunteers? Two more volunteers? No? Okay, good. Thank you so much for your participation. So we will continue with the questions here. It says, read the conversation again to circle the correct word involved and then answer the question. So first, we're going to select the correct helping verb. For example, the first one, what do or does Albert have to do on Thursday? Does. Yes. Thus, number two, why do or does Kevin need help? Does. Yes.
Yes, does, because it is third person singular. And the number three, who? You think is going to help Kevin? Who do you think? Excellent. Who do you think is going to help Kevin? And number four? Does. Excellent. Does. What does Mr. do on Thursday? Now, this is the first part of the exercise. Esa es la primera parte. Es como que el auxiliar correcto. Y luego hay que responder las preguntas. So, I'll give you time for you to answer the questions. We have here, what does Albert have to do on Thursday? Why does Kevin need help? Who do you think is going to help Kevin? And what does Mr. Reese do on Thursday?
Okay, what do you have in number one? What does Albert have to do on Thursday? You can just read your answer. What does Albert have to do on Thursday? Chair, yo puse Albert checks the production for the new product and write a report about it. Yes, that is good. Any other possibility? That someone has a different answer? Yo puse, he have a check the new. He have a check the pro the production for the new product. Okay, he have to check or he has to check? Sorry, he has. Yes, excellent. Thank you so much. He has to check the production and send a report or write a report about it. Number two, why does Kevin need help? Yo puse, he has movie some books. So much. Number three. Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? Nobody has that answer. Who do you think is going to help Kevin? Because he moved some boxes. Okay, so we the question is who? Let's see. Ajá, la pregunta sería who es quién. ¿Quién Teacher, crees? Ajá. Yo la tengo. I think that Albert helps Kevin. Pero no sé si está bien. I think Albert
help Kevin, yeah, because that is like personal, es qué piensas tú, si Albert o Mr. Reed, or, so yes, that is a good one. Thank you so much, Lilibet. Number four, what does Mr. Reed do on Thursday? It doesn't say. No dice. Yeah, it doesn't, it's not mentioned. No es mencionado aquí. So it doesn't say. Así que si le pusieron, I don't know. It's okay. All right. Let's check attendance. I'm going to stop sharing for a little while. We're going to check attendance and then we will continue with more exercises. Andrea Marisol. Yes. Okay. Blanca Luz Joven. Present. Thank you. Carolina Beatriz. Present. Thank you. Claudia Stephanie. Corina Yamilet Alfaro. Present. Thank you. Eduardo Luis Santillana. Present. Thank you. Edwin Marvin Montoya. Present. Thank you. Fatima Claribel Majano. Present. Okay. Irving Alexis Aguirre Turcios. Present. Thank you. Jacqueline Michelle Guevara. Catherine Stephanie Pérez. Present. Laura Regina Andrade. Present. Thank you. Lilibet del Carmen Alfaro. Present. Thank you. Luis Omar Ortiz. María Guadalupe Mexicano. Natalie Mireya Escobar. Present, teacher. Thank you, María. Natalie Mireya. Rosalinda Portillo. Xiomara Marisela Mariona. Present. Okay, thank you so much. All right, we're going to continue sharing. Okay. Okay, so the next one is like, it's similar to the one. Okay, está bastante similar. So, but we have the sentences here. Tenemos las oraciones. Fill in the blanks to complete the sentences. Use the words in the above box. So, yes, it is like usando lo que tenemos en la cajita anterior, vamos a escribir las preguntas basándonos en la oración. It says, Thomas studies English at college. Okay. Dice que Thomas estudia inglés en la universidad. Ahora tenemos que hacer la pregunta con where. Entonces, where, después del where, seguiría el auxiliar, ¿verdad? El helping verb. Okay. Que en este caso, como hablamos de Tomás, usaríamos do or does. Does, because estamos hablando de Tomás, que es una tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí were y continuamos con does. Helping verb. Y luego, pues, el sujeto que ya
dijimos es Thomas. Where does Thomas? Y el verbo aquí ya no lo vamos a conjugar, no le vamos a poner studies, porque acuérdense que en pregunta no hacemos, no alteramos los verbos ni en oración negativa. Where does Thomas study English? Y ya nos quedó la pregunta. Where does Thomas study English? Entonces, basado en las respuestas, vamos a escribir la pregunta y ahí nos da la question word que vamos a utilizar. Where does Thomas study English? Este lo vamos a hacer en grupo para que interactúen y compartan lo que recuerdan o se estén ayudando, ¿verdad? En lo que uno está tratando de ver acá, el otro puede estar viendo la estructura o lo pueden discutir en grupo y analizar cómo van a estructurar la pregunta de acuerdo a la oración que tenemos acá. ¿Okay? Bien, vamos a crear los breakout rooms. Her friend, puede ser su amiga, su amigo. Está hablando, her friend lives in... Sería das. Ajá, guardas. Porque guardas. Igual si fuera el de ella es dos, y si fuera él que es he, sería dos igual. Ajá, sí, es lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí, el mismo, ¿eh? Where does
Pero es que ahí en el subject, ahí sí me enchivolo porque está hablando de her friends. Entonces, where does your friend, ¿no? No, sería lo mismo, her friend, where does... Her friend, where does her friend live? Thank you, Tisha. Okay, you're welcome. Sin ese. Y no le pondríamos London porque es como que ya estaríamos contestando. Ya solo la pregunta. Solo. Sí. Solo, where does her friend live? Yes. Ya nos queda, ¿dónde vive su amiga? La oración, su amiga vive en Londres. Va ahí la 3. Para mí sería la 3. What do you study? No, porque está hablando de Susan, de ella. Y ahí dice que Susan estudia matemática. Ajá. Entonces la pregunta inició con what. Entonces, la pregunta podría ser... ¿Qué estudia Susan o Susan? What does Susan... No. ¿Cuál? Yeah, va bien, Eleven. What does Susan... Pero, ¿cómo se dice asignatura o materia? Porque ahí está preguntando qué estudia o... Porque uno, ¿cuál asignatura estudia o cuál? Porque está hablando de what. Pero ahí no es que ella estudia matemáticas. Matemáticas, ajá. Entonces es como que, ¿qué estudia Susan? Sí. Matemáticas. What does ajá. Susan study? Study, ajá. Only. Sí. Porque solo, por ejemplo, si yo quisiera decir, por ejemplo, si estudia una licenciatura, una maestría, entonces ahí sí tendría que decir degree o master o no sé cómo serían. Major. Major. Entonces sería what major, okay. Ajá, o si quiere preguntar qué materia, entonces sería what subject, ajá, qué materia, what subject does Susan study, pero así como la tienen está bien, what does Susan study, qué estudia Susan, Susan study matemática. Okay, thank you. You're welcome. Bueno, de ahí dice Eva lives in New York. Who Eva does? Eva lives in New York. Who does? Sería igual quizás como Susan, ¿verdad? Live. Ay, perdón. What does... No sería who does... No sería Eva. Who does live in New York. No. Ay, al revés. Porque acuérdense que después del do o el does va el sujeto. En este caso, Eva. Where does Eva live? Pero si quieren, le preguntamos a la teacher y hacemos otra. Yo creo que sí. Ajá, porque está hablando de que Eva vive en Nueva York. Entonces sí, es así como... Does live in New York.
Creo. Veamos. Ok. Hola, hola. Hola. Hola, vamos teacher. A analizar. Hola, hola. Vamos a analizar la dos. ¿Cuál es el sujeto? Los friends. No. Ay, otra vez. Ajá. Friend. Friend. Her friend. Ese es el sujeto. Ay, sí. Amigo o su amiga. Entonces, ¿qué persona es? Ya sea él o ella. Amigo o amiga. Her friend. Estás. Tercera. Ajá. Verdad. Y luego el sujeto tal cual, que es por quien estamos preguntando, por su amigo o su amiga. Where does her friend live? Live. Friend. Live. Voy a dejar en rojo porque mega fallamos. Where does her friend live? What does Susan study? ¿Estamos bien? Ah. En esa tenemos como esas dos opciones. Who does Eva live? Ahí están bien. Eva lives in New York. Bueno, creo que sería where y no who. Sí, tendría que ser where. Ahí está mal. Entonces la ponemos como where. Where does Eva live? Sí, en esa tenía duda. Bueno, yo les voy a explicar a where. Yeah. Una persona ahí. Where does Eva live? ¿En qué otra tienen duda? Es que hasta ya hemos llegado. Bye. No sé quién seguiría. Carolina o Edwin, no sé, porque creo que se le cayó la llamada, la señal. O quizás se desconectó, ¿verdad? No sé, Catherine o Eduardo, si seguimos. Cualquiera de los otros. Esa sería como la segunda. Díctamela. When does her brother? Hair. Wait. His brother, perdón. His brother. And get. La podríamos dejar así, teacher, o necesita él in the morning. No, porque, no, when does his brother get up? Le podrían poner in the morning, pero when does his brother get up? Ya sería como, no necesario, porque creo que la mayoría, bueno, a menos que trabaje de noche y se levanten de tarde, podría ser. Ponerle el in the morning, pero no es realmente necesario. Ahí es también, okay. When does his brother get up? Oh, sería, how does Mr. Brown? How does Mr. Brown go to work? Esa la dejaría así.
Yes, that's correct. I can see her. Catherine, no sé si quiere hacer usted eso. What does cell I ¿Perdón? My what does cell what? In the marker. ¿Pero qué va después de does? Does a ball. El sujeto, que en este caso es a ball. No. Supermarket. El supermercado, ajá. That is supermarket. Supermarket. The sell. Supermarket sell. Sell. Solo le falta el THE. What does the supermarket sell? Eduardo, no sé si quiere continuar, o Carolina, o Edwin. Ahí sería, where do you travel? Where do you travel? Do you? No, you. They? Por, they, ajá. On holidays. On holiday. Where do they usually travel on holiday? Does Richard porque está hablando del supermercado. That's ya se it. Conectó la teacher, vaya, podemos preguntarle ahora las que tenemos dudas. La 4, por ejemplo, si era, ajá, en vez de who, tiene que ser where. Ahí había un error. Ah, va. Es que ahí teníamos esa duda. Entonces, la habíamos dejado con where y una con who. Ajá, porque si es who, es
con quién, vea. Entonces, si es con quién, habría que agregarle el with al final. Pero es mejor where, porque dice Eva vive en Nueva York. Entonces, where does Eva live? When does your brother get up? Hasta ahí está bien, hasta el get up. O si le quiere dejar el usually sería when does his brother. No, pero porque usually, y ahí dice es always. Que lo que mirábamos era como decía always get up. Entonces es que como que sentíamos que le faltaba algo a la oración, pero no sabíamos el qué. Así está bien. Sí, when o si does, solo la dejamos así. Así está bien. When does his brother get up? Bye. How does Mr. Brown go to work? Ahí está bien. También. Y en esa podría ser what does play sells apples. No. No, what does, pero ¿por qué play? No. Place, no, place de place places. No, porque sería the supermarket, no se puede decir. The supermarket. Ese es el sujeto. Oh. What does? Ahí está bien. What does? Y luego el sujeto que es de supermarket. Sell. Sell. Okay. That's the supermarket. Sell. Dice ellos usualmente viajan. Pero en las 7 creo que le faltó el verbo. El verbo. Que vende el supermercado. What does the supermarket sell? Al fin. Ahí dice que ellos viajan countryside, que es. Es como decir al lado del campo. Entonces que ellos viajan al lado del campo para las festividades. Ajá. Para las fiestas, para las festividades. Para entonces los feriados, ajá. Ajá. Sería where does where sería where do they? Sería where do they where do they where do they travel. Usually travel. Yes, usually travel. Okay. On holidays, ¿llevaría o hasta ahí? Lo pueden poner on holidays. Uh-huh. Oh. Where do they usually travel on holiday? What do excuse me. What does Richard teach? ¿Qué dice la oración?
Teacher is a teacher. He teaches English. Uh-huh, okay. What does... me enfocaría en la primera, que dice que él es un profesor. Entonces, what does Richard do? Excelente. What does Richard do? Tengo el micrófono. Vaya. El bus va es el bus. En el this sería, ahí sí, es como, este bus va al centro comercial. Al centro comercial, al ¿verdad? Sería das. Yes. Where ¿dónde? Where does, excelente. Sería das. This bus goes only. Only go. ¿Cómo? Sí, this bus. Only. Y el go. Perdón, go. El verbo sería go, yes. Pueden hacer un review mientras chequeo cómo terminó el otro grupo. Thank you. Okay, you finish here? Would you like to check your questions? Sí, me está costando un poquito más eso de las preguntas, teacher. Yo escuché que estuvo haciendo un buen trabajo revisando siempre el ¿cómo se llama? El cuadrito. Entonces, puedes seguir haciendo prácticas con las estructuras, porque si lo estuvo haciendo bien, ayudada siempre por el cuadrito, lo que es normal, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que lo mejor que uno puede hacer es estar haciendo muchos ejercicios con las estructuras, porque así se le va a ir quedando. Ahorita uno al principio depende de estar revisando cómo va la estructura, pero mientras usted más lo practica, de repente ya se le queda. Al principio siempre es difícil y uno siente que necesita estar leyendo y releyendo lo mismo, pero se le va a ir quedando. Thank you.
Tenemos más ejercicios de estructura. De repente les combino otras cosas, alguna conversación, y después viene otro ejercicio igual. Así que siempre tengan el cuadrito a la mano para que se les vaya quedando. Pero sí lo están haciendo muy bien. En el otro grupo, pues ya se habían salido cuando entré a revisar, pero hasta donde vi iban bien. No sé si tienen alguna pregunta o si quieren que revisemos las últimas, cómo les quedaron. Sí, teacher, porque en la 10 sí tuvimos como dos formas. Ok, si gusta, compartan. Sí. Ya no estaban en el grupo cuando entré. Esa sería la última. Dice, what does Richard teach? Where do they usually travel on holiday? Es también. Y la última, where does this bus to eat the... Bueno, lo verde creo que no está como completo, ¿verdad? Es que una propuesta era where does it the bus go, creo que así me dijo Eduardo. No, porque y si la... pone it es sujeto y the bus es sujeto. Ah, sería repetitivo. Ajá, entonces solo where does this bus go. Que ah, el y no sujeto... llevará el to. No, ese sí no. No. Okay. No, porque go to es como ir a. Okay. Entonces es like, por ejemplo, si yo digo este bus va a Multiplaza, this bus go to Multiplaza. Entonces el go to es como a la dirección donde va, entonces es no iría, a menos que pregunte, este bus va a Multiplaza, entonces sería does this bus go to Multiplaza? Pero aquí no me está, no puedo decirlo porque estaría como respondiendo, where does this bus go to the mall? Entonces no tendría sentido. Entonces la dejamos hasta ahí. La primera okay. opción que tenían era la correcta, where does this bus go? Okay, thank you. Es que muy bien. Y es normal, ¿verdad? De repente es un tema que apenas empiezan a practicarlo y es normal tener dudas, pero normalmente he visto que la primera opción que tienen es la correcta, ¿verdad? Después ya como que uno quiere inventar de más, que ahí en donde no, no. Pero está muy bien y entre más que practiquen, se les va a ir quedando y ya va a ir siendo más fácil. Esto, como les digo, es de mucha práctica y pues este es los primeros ejercicios que tenemos en relación a las information questions. Así que es normal que tengamos bastante dudas. Este ejercicio es bien similar. Este está en el material de la plataforma y en este, como pueden ver, van con does casi. Estoy segura que quieres practicar con la tercera persona, ya no está casi que el auxiliar, ¿verdad? Que sería does para recuerden he, she, it singular, ¿verdad? Tercera persona singular, el auxiliar que se ocupa es does. Y siempre la estructura, ¿verdad? Primero la WH word, what, where, which, then the auxiliar, does. Luego el sujeto, she, he, or bus, etc. Y luego pues el verbo, do, go, supervise, start, etc. Y luego el complemento. Y siempre las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, en la pregunta, where does she, what does she do on Saturday and Sunday? Entonces recuerden que en las preguntas el verbo va a ir normal, sin agregarle S ni ES. En las respuestas, sí, si estamos haciendo oraciones afirmativas, sí se modifica el verbo. Por ejemplo, aquí lo tienen en negrito. She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company's headquarters. Which department does or boss supervise?
Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at 9 o'clock. Y aquí pueden ver que hay un par de WH words que van completos, como por ejemplo decir, ¿qué departamento? Which department? Entonces eso va junto. ¿A qué hora? What time? A eso me refería con que a veces la WH question las van compuestas de dos palabras, la WH word. No sé si hay preguntas. ¿No? Ok, entonces, el ejercicio dice, create questions with the words provided. Vamos a crear las preguntas con lo que se nos ha dado aquí. Básicamente, empezamos siempre con why. Y luego, the why, que sería la WH word que nos han dado, ¿qué va? Vean, el auxiliar. En este caso, pues estamos practicando con does, he, el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y se cierra con el signo de pregunta. Why does he have a meeting? Ahí están en orden, solo es de irle poniendo el auxiliar. Number two. Where does she process the payments? That is correct. Okay, done. Where does she process the payment? Number three. What does Ingrid, no, sería. What does Ingrid do on Wednesday? Mm-hmm. Wednesday. What does Ingrid do on Wednesdays? And where do ay, gatito. Number four. When does employee appear the raw material? Yes, when does employee, suena raro, habría que poner como que el empleado, ¿verdad? When does the employee acquire
Material. Yeah. When does the employee acquire the raw material? Yes, and that's it. So, esa era solo de básicamente ir colocando el auxiliar. Y pues mañana seguimos con siempre el mismo tema, practicando las WH questions en simple present. Vamos a iniciar con esta conversación de where do you work. Ahorita pues ya no tenemos tiempo para, nos quedaríamos sin tiempo como para practicarlo. Entonces mejor ya mañana arrancaríamos de aquí, de la conversación. Y pues ven que vamos a seguir practicando las estructuras de las WH questions in simple present. Así es que, pues esto, como les repito, a veces puede ser hasta cansado tanta práctica, pero es necesario para que se nos vaya quedando. Y con la práctica, pues como que se mecaniza y de repente ya no es ni necesario estar buscando el cuadrito de la estructura ni nada de eso. Así que vamos a seguir practicando. Recuerden completar sus ejercicios de la plataforma y cualquier duda o pregunta sobre los ejercicios pueden escribir al chat del grupo para poder apoyarles. Gracias por su participación y por unirse a la meeting esta noche. Espero que descansen bien. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.